La finca es el nombre de la colección Primavera-Verano que presentó la diseñadora mexicana Lidia Lavín, la cual inauguró la plataforma Intermoda en Guadalajara y con la que se pretende exaltar la mexicanidad y la belleza de las artesanías del sureste del país. Contar un poco acerca de México, invitar a la gente a visitar Yucatán, a ir a, pues no sé, a comer la cochinita, a ver los paisajes, a ver el henequén, pero también es comprar el producto mexicano, es saber que hay atrás muchas manos artesanales que sí bendicen que haya este trabajo. De igual forma, la colección busca resaltar la importancia de los diseños perdurables y de alta costura frente a un mundo que prefiere la llamada moda rápida, según dice Lavín. El tema de la globalización viene en decadencia en el sentido de la moda rápida, pues es un factor, son factores importantes. La gente quiere saber quién hizo tu prenda, qué historia tiene, a quién estás ayudando. No estás contaminando, ¿sí me entiendes? Los sacos, accesorios y zapatos fueron hechos con henequén, considerado el oro verde mexicano y cuya fibra se usaba en las comunidades mayas prehispánicas. Hoy día, este es un elemento que identifica al estado de Yucatán, donde se utiliza para fabricar prendas y hamacas. Adicionalmente, 160 artesanas del pueblo yucateco de Maní fueron encargadas de realizar los bordados que embellecen blusas, faldas, vestidos, trajes de baño, chales y sacos por medio de técnicas ancestrales combinadas con elementos más modernos. Precisamente en las trabajadoras henequeras de los siglos XVI y XX es que está inspirada la colección.